La verdad no hay noticias alentadoras. Eh, hasta el momento Silvina Luna cumplió 43 años el miércoles Dios. pasado y ya estaba eh, sedada. Hace dos semanas, hace 10 días que está atravesando esta situación. La noticia se mantuvo, la verdad, muy guardada sí. por el hospital italiano hasta que, bueno, muchos empezaron a alertar porque Silvina había desaparecido de, de los lugares frecuentes, no contestaba. Eh, los llamados, obviamente, tenía que ver con esto, con que Silvina ya está en esta situación hace dos semanas, bajó mucho de peso en estos últimos eh, días, está pesando 40 kilos, eh, Silvina eh, y están evaluando hacerle una traqueostomía. Ya conté que ayer que estaba sedada, intubada, en coma farmacológico, porque lo que tiene es una falla multiorgánica. Uf que se produce muchas veces en este tipo eh, de cuadros. Eh, hay muchos detalles que son, la verdad, horribles, pero empezó con una falla renal y luego se agregó una falla respiratoria, por eso pasó a terapia intensiva y por eso todo lo que estoy eh, contando con la asistencia ventilatoria. Eh, le hicieron una resonancia en el cerebro y le dio bien. Por suerte, ese fue eh, un dato bueno dentro del cuadro eh, complicado porque sospechaban al principio una posible meningitis o una encefalitis. Algo sí. similar porque estaba Se muy inflamada eh, del cerebro, pero por suerte eso está descartado eh, por el momento. Le hicieron también una punción lumbar. Son todas cosas que suenan muy fuertes, lo son, obviamente, pero comunes a este tipo de. Eh, de cuadros. Acá lo que sorprende a todos es el origen de todo esto, ¿no? La operación, lo que salió mal, la bacteria que la misma Silvina contó claro. acá que la estaba eh, imposibilitando hacer el trasplante claro. renal que necesita, porque sus dos riñones no funcionan eh, como, como debieran funcionar. Pero bien nos contó Silvina, que vino acá la última nota que dio en un programa de televisión, fue acá contando todo su cuadro, que la verdad fue una nota muy triste. Eh, de hacer, ya, ya la vimos mal ese día cuando llegó, como debilitada, y bueno, y ella después lo contó eh, un poco en la nota. Pero lo, lo que dicen los médicos es que es un cuadro muy difícil eh, de tratar y de estabilizar. ¿no? Primero tenían que encontrar el tratamiento para esa bacteria, para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo eh, de problemas. Tuvo un shock séptico, que es una infección eh, generalizada. Y bueno, y obviamente requirió eh, la asistencia mecánica de las máquinas para eh, poder continuar viviendo de la mejor manera posible. Venía con fiebres hace varios días eh, también. Y bueno, algunas cosas las voy a saltear. Bueno, la asistencia respiratoria mecánica que ya les conté. Eh, ciertos medicamentos que le dieron para que no haya fallas cardíacas también, que son eh, probables. En estos cuadros.